Vamos a empezar ahorita. Se va transformando en serenata de amor. Vamos a la fiesta de los carnavales, donde todo el pueblo se debe danzar, donde cada pena se va transformando en serenata de amor. Terminando, se va la cholita, ya se oculta el sol. Se acaba la fiesta de los carnavales, el año que viene otro volverá. Pero al fin de cuentas se va terminando, se va la cholita, ya se oculta el sol. Se acaba la fiesta de los carnavales, el año que viene otro volverá. Buenas noches, estimados amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de La Vena Abierta. Hoy quisiéramos empezar más alegres, bueno, la música mismo que nos antecedió al inicio de esta de este programa, pues estaba alegre y es el grupo Fragmento con quien estamos compartiendo el día de hoy con dos de sus integrantes. Un saludo pues a nuestro querido amigo Freddy Sánchez, que está convaleciente de una intervención quirúrgica, nos dijo. Entonces, a él le mandamos un saludo, pero nos mandó a los representantes del grupo. Entonces dijo, ellos solitos van a cantar, dice, y ellos son los que más le mueven al grupo. Así que, eso es bueno. Quiero dar la bienvenida primero a mis compañeros, a Paulina Pérez Galarza y a Guillermo Ramos. Muy buenas noches, compañeros. Paulina, buenas noches. Buenas noches, Cecita, Guillermo, Mauricio, Javier. Buenas noches. Como decías tú, Cecita, uno quiere siempre tratar de dar buenas noticias y no dejan, no podemos ponernos a conversar en la vena abierta de cosas buenas que le estén pasando a la gente, que le estén pasando al país, sino más bien seguir comunicando, informando, que siguen vendiendo los recursos que nos pertenecen a todos los ecuatorianos, que siguen generando desempleo, que siguen matando el futuro, el presente y el futuro. Y pues bueno, esa es la, desgraciadamente nos toca insistir, nos toca recordarle a la ciudadanía permanentemente qué es lo que está pasando, porque hay que reaccionar, hay que realmente buscar la forma de,
de reaccionar frente a todo este atraco que le están haciendo al país, pero que además nos está poniendo en riesgo de vida, ¿no? Porque no solo es el tema de que están, de la corrupción descarada, de toda esta violación permanente a la Constitución, sino además de una negligencia en medio de una pandemia, de no querer realmente ajustar un poco ciertas medidas para preservar la vida, sino que parece que somos, que les salió súper, les llegó en el momento oportuno esta pandemia para no solo acabar con el país, sino también con los habitantes, por lo que hemos visto. Entonces, bueno, hay que comunicar, hay que conversar sobre lo que está pasando, que la gente se entere, y proponer, porque eso es lo más importante. Hay que ver cómo salimos de esto, cómo salimos de este abismo en el que nos ha metido este desgobierno. Querido Guillermo, por favor, adelante tu saludo. Micrófono, pues, mi Guillito, estoy prendiendo. Perdón. Decía, un gran saludo a la audiencia, un especial saludo a los invitados de hoy, ¿no? De esta noche, a Javier y a Mauricio. Qué bueno haber empezado con música. Ojalá que la música también la recuperemos de esa música protesta, esa música que nos animaba a salir a las calles, a salir a la lucha social. Creo que nos está haciendo falta. Son algunas décadas que como que, no sé, se apagó, y por ahí que quisiera empezar preguntándoles a los amigos, bueno, ¿qué tipo de música nomás están haciendo? Y si entre su repertorio está considerado la música protesta. Muchísimas gracias, Guillermo y César y Paulina, por, en primer lugar, por la invitación. Hacemos extensivo este saludo a la audiencia, en primer lugar, que es a la que todos nos debemos, a ustedes del panel que han tenido esta gentileza, vuelvo y repito. Y contestando a la pregunta de Guillermo, pues yo me atrevería a decir, en la calidad de director que soy del fragmento que tenemos ya varios años trabajando, nuestro repertorio pues no se orienta tanto a la música protesta, no se orienta tanto a la música de lucha o a la música, con ese sentido. Más bien lo que nosotros le orientamos es a un sentido meramente, no político, sino más bien de vivencias. Nosotros hacemos música andina, tenemos un corte de un estilo que hemos tratado de madurarlo a través del tiempo, de los años, con la experiencia que tenemos cada uno de los integrantes, luego de haber también sido parte de la migración en su buen tiempo. Hemos tenido la oportunidad de viajar, de enriquecernos, de aprender de otras culturas las cosas positivas, y eso hoy por hoy lo estamos plasmando en nuestro sentido musical. Si hacemos música también con sentido social, si cabe el término, si tenemos, es más, vamos a escuchar un par de cortes por ahí que hablan precisamente de eso. Pero creo que esa es, más bien dicho, el enfoque, el objetivo que nosotros tenemos de nuestro campo artístico. Bueno, siempre la música, digamos, algo se le canta, ¿no? Y en un sentido social, el cantar al amor, el cantar a diferentes tópicos, digamos, a las vivencias, siempre en un sentido social, diría yo, cuando la música es buena, porque pues, también tenemos del otro tipo de música que prácticamente no le canta a nada, sino tal vez a cosas que no están bien, a desvalorizar a la gente. Digo, porque hay música y música, ¿no? Pero en ese repertorio, en la música andina, siempre va a haber el sentido social de cantarle a la tierra, de cantarle al amor, de cantarle a la vida misma, ¿no? La vida misma, claro. Uh-huh, sí. A ver si le damos paso a Javier, a ver qué nos dice, cómo así, desde cuándo estás en la música, y qué instrumento estás tocando, cuál es tu participación. Yo de lo que conozco desde la barriga es porque el papá es buen músico. ¿En serio? Exacto. Primeramente, muy buenas noches a todo el panel. Un gusto estar compartiendo en este programa. El placer es nuestro y gracias por la invitación.
Bueno, sí, estoy ya desde hace un par de años con Fragmento. He tenido la oportunidad de llegar y poder involucrarme como la primera voz del grupo en este momento. También hago lo que es vientos en la agrupación. Y claro, muy contento de también estar compartiendo el escenario con mi papá, con Freddy Sánchez, que no pudo estar en esta ocasión con nosotros, pero nos está viendo, así que le enviamos un abrazo y un saludo. ¿Y dónde le dejó al papá? Recuperándose. Recuperándose. Sí, pero él está pendiente de nosotros y le enviamos un fuerte, fuerte abrazo. Y claro, o sea, es un gusto para nosotros hacer este tipo de música, ¿no? Que tal vez yo, que soy muy jovencito, otro de los integrantes también, que somos los más jóvenes, tal vez algunas personas nos ven y piensan que no estamos haciendo este tipo de música nosotros, ¿no? Pero es algo importante el querer darle un sentido, como lo decía Guillermo, darle un sentido a lo que es la música. No, o sea, buscar el mecanismo. La música es el mecanismo perfecto para decir las cosas, ¿no? Entonces hay cosas buenas, cosas malas, y como lo decía Mauricio también, son vivencias que cada uno va teniendo, y de ahí surge la música, esto tan lindo que nos gusta y que nos apasiona, y que nos ha hecho formar, más que como un grupo, como una familia, como siempre lo decimos. Qué bien. Y Pauli, ¿tú cómo estás dentro de ese aspecto artístico-musical? Cuéntanos tus breves pasos por los escenarios. Bueno, yo siempre digo que yo fui arrullada con la música de Inti Illimani, con la música de Quilapayún. Digamos que siempre tuve música muy... No la música comercial, ¿no? O sea, siempre estoy bien en la onda de la música protesta y todo por mis padres. Y soy fanática de Silvio Rodríguez desde los 10 años. Pero siempre me gustó mucho también la música folclórica, ¿no? Siempre me gustó la música andina. Y bueno, de chica, como dice Guido, pude cantar. Canté un tiempo y parte de mi juventud también fue parte de algunos coros que fueron una experiencia muy bonita. A mí me gusta mucho, mucho la música. Y me hubiera gustado, digo, que también, ¿no? De esas cosas que uno a veces dice, ¿por qué no nací en otro país? ¿No? Porque realmente la música es algo tan, tan simpático. Y aquí es difícil realmente hacer... Lo que es cultura, ¿no? Creo que es de las cosas súper postergadas, y me refiero a cultura, o sea, de hacer la buena música, de tener compositores, de que realmente hay ese espacio de producción musical. Siempre, y quizás a nuestros amigos les debe haber pasado, ¿no? Cuando uno decía, yo quiero aprender a tocar guitarra, voy a ser cantante, y les decían, puta, te vas a morir de hambre. Uy, vas a pasar de vago. O sea, era como un poco lo que pensaba la gente, ¿no? Te vas a hacer borracho. Cosas así. O sea, nunca se le vio realmente lo importante que es. Y tanto es así que miren en la pandemia, en el confinamiento, ¿qué nos ha salvado? Nos han salvado los libros, nos ha salvado la música, nos ha salvado el buen cine en los encierros, ¿no? Entonces, creo que algo que nunca al ser humano le puede faltar es justamente la cultura, la buena música. Y cuando hay talentos como el de nuestros aquí, nuestros panelistas de hoy, que tuvieran la oportunidad, yo creo que hay mucha gente que debe tener igual esos talentos y que como decía Silvio, ¿no? Hay gente muy talentosa y que no ha tenido suerte. O sea, a veces eso de llegar a la música, de llegar, depende mucho de la suerte. Cuando debería ser... tenerse, digamos, la posibilidad y el acceso a poder desarrollar esos talentos que son tan vitales para el ser humano, como es la música, el arte, ¿no? De hecho, hay muchos estudios donde te dicen que a los niños debes hacerles oír desde la panza de la madre la música, porque eso va desarrollando sus lóbulos, ¿no? O sea, la música realmente es una cosa súper importante desde que estamos... en el útero, digamos, tiene una capacidad de estimular el sistema nervioso de una manera sana, de una manera positiva,
Entonces, creo que eso es lo que implica la cultura, ¿no? Y claro, o sea, para muchas personas, tú ves, o sea, como decía Guido, o sea, tienes ahí unos músicos con playback que les ponen una facha, no saben ni cantar, que no tienen capacidad, que escriben unas cosas horrorosas, pero claro, te ponen en la lista de los top 10, te pasan en todas las emisoras de radio, te venden toda, porque no es solo el tema de lo que cantan, sino la facha, la forma de vestirse, la forma de hablar, eso te lo posicionan de una manera brutal, y quieren ir un poco marginando la música que realmente nace de nuestros cantores, que nace de las experiencias cotidianas de nuestros pueblos, de estas vivencias, digamos, que enriquecen esas letras, ¿no? Y si uno se pone a ver en la música folclórica, en la música protesta, es justamente contando la historia, esa historia de rebeldía, esa historia de resistencia de nuestros pueblos andinos, de nuestros pueblos latinoamericanos. Bueno, ya ven que hay otras facetas también por acá, ¿no? Yo sé que Cecita también era integrante de algún grupo folclórico. Igual, cuéntanos, ¿cómo fue tu paso por los escenarios, César? Bueno, pero yo en el colegio nomás, ahí en el colegio era del grupo folclórico, y alguna vez quise también integrarme al grupo del papá de Javier, el primer grupo que creo que estuvo el Freddy, que se llamaba Barricada, acá en el barrio La Tola. Entonces acá cuando habían las manifestaciones contra el gobierno de León Febres Cordero, de Borja, sí sabíamos estar cantando, me acuerdo ahí al frente de la llanta quemada, así, y éramos los guambras que salíamos corriendo, que lanzábamos piedras y todo, pero por defender, pues obviamente, lo que estaba pasando en ese momento. Sí, yo también tuve mi paso por la música folclórica, estuve en el grupo folclórico de mi colegio, ganamos un intercolegial, me acuerdo, allá por el Valle de los Chillos, en el Salón de la Ciudad de Sangolquí, ahí le ganamos, me acuerdo en esa época, a buenos grupos de colegios como el Juan Salinas y el San Vicente de Paúl, pues que eran los mejorcitos de esa época. Me acuerdo que nuestro grupo era respetable, creo yo, pero sí ganábamos y ganamos ese intercolegial. Como digo, yo a Freddy le conozco, pues, y sé que es un gran músico, es un gran ser humano, pues, y claro, toleño más que todo, pues, es la capital de Quito. Tengo yo aquí una... ¿En serio? Claro, pues, pasa de la capital de Quito. Capital de Quito es la Magdalena, verás. Nunca, jamás, La Tola. Dile eso a mi primo, ya vas a ver qué te dice. No, yo te saco hasta con archivo histórico, yo tengo toda la para defender justamente ese tema. Ahora, porque ya llegue el metro, ya creen que es capital de Quito. No, desde antes mismo. Bueno, y cuéntenme, estimados amigos, Freddy y Mauricio, ¿desde cuándo está Fragmento? ¿Desde cuándo están ustedes como grupo? Bueno, nosotros, es una historia larga la del Fragmento. Prácticamente desde el año 2001 hasta el 2021, en el mes de febrero, marzo, vamos a cumplir 20 años prácticamente, pero hemos tenido también una interrupción de producción, un momento, digamos, aciago en lo que se refiere a la actividad musical y grupal, porque de hecho, por eso se llama nuestro nombre así, Fragmento, le pusimos Fragmento, porque somos un conglomerado de piezas de diferentes lugares, o sea, de otros grupos, de otros momentos, de otras épocas, de otros grupos. Claro que nos acordamos de los famosos Barricada, de La Tola. Yo me acuerdo hace 23 años, 24, antes de hacer el Fragmento con Freddy Sánchez, nosotros ensayábamos en La Tola, teníamos un grupo, varios grupos. Tocábamos en los Travesía, en el antiguo y recordado el Rincón La Ronda Restaurante. Ahí es donde prácticamente nace con otros músicos en ese entonces, gente que también venía de otros, de la cuestión, ustedes saben, de la cuestión social, de los colegios, de era bonito antes, ¿no? Los muchachos nos juntábamos en las esquinas para cantar, para tocar, o nos reuníamos en las casas para ensayar, para ver cuál desarrolla una mejor técnica de interpretación instrumental. Ese tipo de vivencias fueron las que a nosotros, a Dios gracias, nos tocó vivir. Y claro, o sea,
hemos vivido, valga la redundancia, unas buenas épocas, unas épocas de oro, se podría decir. Entonces, de ahí para acá, cada uno nos hemos proyectado cada cual por su lado, pero en el 2001, cuando Rodrigo Medina, Freddy Melo, Freddy Sánchez y quien les habla, nos juntamos es para hacer este proyecto que se llamó Fragmento, en primer lugar, un proyecto que data de esa época en la que nosotros queríamos proyectar o plasmar música compuesta por nosotros mismos, o sea, música inédita, música arreglada, dirigida, escrita, producida incluso en nuestros propios estudios, a la tecnología de la época, al momento de que se vivía en esas temporadas. Entonces, de ahí nace el Fragmento en el 2001, como les digo, y luego pues cada uno tenía sus compromisos familiares, tuvo sus compromisos de tipo laboral, incluso que inferían, digamos, en el quehacer fuera del país y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el Fragmento se perdió durante unos 15 años. En el 2016, uno de los compañeros, y valga la pena nombrar a nuestro querido amigo Freddy Mero, con el cual hemos compartido muchas producciones, o sea, a nivel de creatividad, él nos juntó, o yo le sugerí que nos juntemos nuevamente el Fragmento, y a este Fragmento le agregamos más fragmentos. Trajimos a otros compañeros de música, gente que también ha estado en el medio, que tenía las mismas vivencias que nosotros, y de ahí hicimos este grupo que desde el 2016 para ahora pues no ha parado, y hemos tenido la oportunidad de compartir escenario o de subirnos a las tablas, como quien diría, en los diferentes teatros, dígase Teatro México, Variedades, hemos hecho varias cosas, y hoy por hoy, pues como ustedes mismos están diciéndolo aquí en el programa, el tema de la pandemia creo que nos ha servido a nosotros como una temporada de reflexión, una temporada de hacer también un examen de conciencia en ver qué es lo que estamos haciendo por el bienestar no solamente de nuestro grupo, sino también de nuestras familias. No hablo del bienestar económico, no hablo del bienestar capital, sino más bien hablo de esta riqueza, como decía Paulina, ¿no? O sea, de estas vivencias que alimentan el ser humano sin cultura, un ser humano sin educación, un pueblo sin cultura, sin educación, simplemente no va caminando hacia nada. Entonces, esa es prácticamente la historia del Fragmento. Hoy por hoy estamos ya, posicionados en el trabajo de producción, lo hacemos nosotros, sí, en esta temporada de la pandemia nos hemos dedicado a hacer bastante teletrabajo. Eso sí, por seguro, cada uno ha tenido que hacer su granito de arena, aportar, hacer sus partes, a grabarlas, a aportar con los arreglos, aportar con sus ediciones. Hemos pasado estas facetas que tal vez en años anteriores no hemos pasado, justamente por hoy, por la dificultad de la pandemia. Pero esa es pues una breve historia de lo que es el Fragmento, mi querido. Oye, César, está aquí diciendo Freddy Sánchez, a quien tenemos que saludarle desde luego, ¿no? Desde acá. César dice, ¿recuerdas cuando cantábamos en Los Serenos el Día de la Madre? Ah, cierto. Yo tengo por ahí un par de anécdotas que quisiera contar, verás, una vez. Con el amigo que hacemos el enlace los lunes, con Ernesto Spin. Mi hermano tenía que cambiarse de casa y dentro del cambio uno de los objetos más difíciles fue un piano, que tenía un piano mi hermano. Y la anécdota es de que nos sacamos el piano y fuimos a dar serenos con piano, verás. ¿Y cómo iban cargando el piano? En una camioneta, pues. Dicen que unos cargaban el piano y otros bueno, el arpa. Yo a la música no le hago, por si acaso. Y la otra era justo un sereno del Día de las Madres, que empezamos, creo que era 7:30 de la noche y terminamos como a las 9 de la mañana del otro día, que era de casa en casa dando los serenos. Mi misión principal era treparme en los tapiales y poner una corneta, un parlante, para que escuchen desde adentro. Entonces, esa era pero lo más nota fue que en una de las casas de una tía le ponemos la corneta en el balcón, o sea, al ladito del dormitorio, y es la única tía que no oyó el sereno, verás. Qué rico sueño, ¿no? Esas anécdotas de hace fútbol. Pero oigamos un poquito de música y sí quisiera que nos indique ahí Javier o Mauricio. Bueno, todo cambia. Este es un cover, obviamente, me imagino que de Mercedes Sosa. ¿Cómo le hicieron los arreglos? ¿Ustedes cómo así hicieron este cover, estimados amigos?
A ver, Javi, ¿quieres ahí un poco participar para ahora explicar? Mitad. Ya, pleno, claro que sí. Comienza tú. Bueno, como ya les había mencionado, creo que gran parte de nosotros, sino, bueno, todos en agrupación hemos vivido con este tipo de música, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de también crecer con esta música y por eso el cariño que le tengo y el respeto que le tengo a la música latinoamericana. Desde muy pequeño yo escuchaba estos temas, Cambia, Sobreviviendo y muchos otros que eran súper importantes para ustedes en esa época, para mí el aprender y el conocer un poco más de lo que se hacía en esos tiempos. Y siempre me llegó ese tipo de canciones, ese tipo de mensajes que tenía la música. Así que es un gusto haber tenido la oportunidad ya con Fragmento de tener a un gran director, a un maestro, como les sé decir, ahora un amigo, Mauricio Ochoa, que es nuestro director, quien es un virtuoso para realizar arreglos de varios temas que tenemos, para las creaciones del grupo. Es un placer ser parte de esto. Y esta vez hemos hecho este tema también pensando un poco en esta temática social, ¿no? En lo que se va viviendo, que tal vez se puede asemejar a algunos tiempos en algunas cosas y que tenemos que ir cambiando, tenemos que ver para adelante, como decía Mauricio, hacer un análisis que en esta pandemia nos ha servido a todos, hacer un análisis de nosotros mismos, de cómo estamos llevándonos con los demás, cómo estamos siendo como seres humanos y ver lo que se puede cambiar, lo que se puede mejorar, si se puede decir así, que sería lo mejor. O sea, buscar siempre lo mejor, no solo para uno, sino para los demás. Vivimos en comunidad y así debe ser. O sea, debemos pensar también en otros. Así que este tema, como lo dice el nombre, Cambia, Todo Cambia, es eso. Ver lo que se puede mejorar, lo que se puede hacer mejor y lo que nos ha pasado también. Listo, entonces vamos a ver el video de Todo Cambia con la agrupación Fragmento. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, y aunque eso le cause daño, así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia.
el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Ah, caray. Ah, caray, nomás digo yo, porque qué bestia, qué buena versión realmente la que acabamos de ver y de oír. Me he quedado así calladito yo. ¿Qué dicen ustedes, estimados compañeros, Pauli, Guillermo? Sí, la verdad, una linda versión. Estaba atento a... Aquí en el teléfono yo le sigo porque tengo que hacerlo no desde directo de la computadora, como vos sabes, César. Claro. En realidad está sonando muy bien ese grupo. Ay, le vi a la Sandrita Martínez por ahí. Contratarles, ven. Para que sean la voz oficial de la Vena Abierta. No, la verdad es que sí, un lindo tema, y vean, cae justito cuando ya viene la noticia de que en la asamblea no ha pasado doña María Paula Romo, no tuvo los votos, no, están ya viendo el segundo candidato, pero bueno, eso hablaremos en el segundo bloque de la Vena Abierta. Mientras tanto, sigamos con la música. Todo cambia hoy, entonces cambio de vicepresidente. Le toca entonces entrar, como dijimos la semana anterior. Yo les quiero ahorita que está hablando de los serenos. Al despunte ya. ¿Cómo dices, Pauli? Digo que ahorita con esta música y escuchándoles a ustedes de sus anécdotas, yo me acuerdo de la OIP, que era esta Organización Intercolegial de Periodismo, donde salían, yo era pequeña, ¿no? Era, no sé, creo que tenía unos 5 o 6 años. Y ahí fue mi debut como cantante. Yo cantaba la canción de Carlos Mejía Godoy, que era El Quincho Barrilete. ¿Eh? Y me acuerdo que en el Coliseo Julio César Hidalgo se presentaban todos los grupos que habían de los colegios, ¿no? Y en esos el Mejía, el Don Bosco, el Montúfar, bastantes grupos, y bueno, por la militancia de mis padres en la izquierda, yo empecé a cantar en algunas fábricas, así, estas canciones de música protesta, y recuerdo que en ese festival a mí me impresionó porque había muchos estudiantes, claro, yo era chica, entonces ver un montón de gente te asusta, ¿no? Y me subieron en los hombros de un muchacho de un grupo del Don Bosco. Eso es lo único, así que me acuerdo ya un poco entre sueños, digamos, después de haber cantado El Quincho Barrilete. Entonces, era uno de los chicos del colegio Don Bosco. Y yo siempre me he acordado de esto porque siempre
pensé, estuve muchos años, digamos, bueno, algunos años que acompañaba, esos eran estudiantes secundarios, yo era estudiante de primaria, pero a mí me emocionaba mucho ir a estos festivales de música que eran en los colegios, ¿no? Y después luego te acuerdas así y preguntas, ¿qué pasó con esas iniciativas? ¿Qué pasó con esa, digamos, con esa chispa, ¿no? De la juventud, de hacer cosas, de la creatividad, de todo, porque recuerdo que ahí las canciones eran bastante fuertes, ¿no? Bastante fuertes contra el sistema, y luego pasando un poquito más, recuerdo el Festival de la Nueva Canción Licana, que fue en pleno gobierno de León Febres Cordero, y una de las cosas que a mí me impresionó es que cuando teníamos toda esa represión brutal, empezaron a cantar esa canción que se aplica mucho ahora, ¿no? Pues parece bastante vigente la de Señor Gobierno. Y me acuerdo que estaba la policía abajo, ¿no? En el Julio César Hidalgo igual. Y claro, la gente empezó a saltar y a zapatear y a cantar, ¿no? Gracias te queremos dar, Señor Gobierno, por permitir el infierno en el que vivimos. Y la policía se regresó, ¿no? Se regresó así, se puso a vernos hacia el público, digamos, ¿no? Y claro, o sea, nadie dejaba de cantar, o sea, era el desafío de esa mirada del policía, de la represión ahí, ¿no? Con sus uniformes, con sus armas y todo. Y la gente, o sea, en una actitud súper digna, súper chévere, súper combativa, diría yo, de no nos van a callar, y cantaban más fuerte, ¿no? Esas son las anécdotas que yo tengo un poco con la música así protesta y esa rebeldía, digamos, de la juventud que no sé, no quisiera decir que como que se ha perdido, ¿no? Pero creo que a los jóvenes les falta un poco rebelarse sobre esa imposición, digamos, de esos géneros musicales, entre comillas, digo yo, porque no sé, por tanto es así que uno vuelve a ver que hay muchos que están con versiones reeditadas de música de antes, de grupos de antes que realmente tenían por lo menos poesía en sus canciones, ¿no? Entonces, creo que a eso hay que convocar y que en algún momento podamos nuevamente, digamos, explotar y sobre todo visibilizar esas voces que están ahí, ¿no? Que están ahí, que tienen capacidad de generar nueva música, nuevas letras, nueva poesía, contando lo que estamos viviendo, lo que vamos a seguir viviendo y lo que ha sido realmente el aguante y la resistencia en estos tiempos, ¿no? Que está viviendo sobre todo el Ecuador. Ya que hablas de voces, querida Pauli, hay que decir que lo que no se, ¿cómo es? Que lo que se hereda no se hurta, pues, y el Javier ha sido, pero mucha la voz del papá igualita. 2.0. 2.0. Para que veas, dice que si hay jóvenes que. Remasterizada. Sí. Recargado. Masterizada, dice. Remasterizada es la voz. Dice. Qué bueno, qué es bueno. Es polimorfizado porque la ha mejorado. Ah, claro, sí. Sí. Sí, sí. Acá tengo otro tema de ustedes que dice: te vas, pero regresas. Dice: es un homenaje. Ay, quiero que me cuente, Mauricio, bueno, esta canción. ¿Cómo así? ¿Para quién el homenaje? ¿Y cómo le hicieron? ¿Y cuándo le hicieron? Claro que sí. Esta es una canción que, bueno, en primer lugar también nosotros siempre estamos manteniendo el contacto con los compañeros y no está por demás hacer extensivo también un saludo a nuestro queridísimo Freddy Sánchez, que está recuperándose pues ahora de una cuestión pequeñita que tuvo un alterado en su salud, pero sabemos que está bien, que está en casita, que está con su familia igual, y le mandamos un fuerte abrazo desde acá. Aprovechamos también con mucho atrevimiento este permiso que nos brindan los panelistas de poder hacer extensivo este saludo a nuestro querido Freddy. De hecho, el tema que dice te vas pero regresas es un tema que escribió Freddy, lo compuso Freddy. Lo compuso Freddy en homenaje a la mamá de uno de nuestros compañeros, de Rodrigo Medina, para ser específico. La mamita de Rodrigo se nos adelantó, nos dejó, se fue justo en tiempos de pandemia, o sea, cuando ya no pudimos nosotros reunirnos, juntarnos a ensayar, juntarnos a seguir produciendo, juntarnos a seguir haciendo música. Fue en este momento que pues llegó esta tragedia para la familia Medina.
a la cual también hacemos un extensivo saludo, le seguimos abrazando, le seguimos solidarizando en su dolor, porque en realidad perder a una mamá no es pues una cosa que pueda pasar de un día para otro. Y más que todo lo que han pasado ellos ha sido fuerte, y creo que fue muy acertada la iniciativa de Freddy en el hecho de componer esta canción. Con todo el respeto, con todo el cariño, este proyecto lo desarrollamos en una primera instancia sin que Rodrigo lo sepa, y después de un tiempo que pues haya sanado la herida, fue propicio un momento, buscamos para poder presentarle, ofrecerle, hacer esta ofrenda musical, esta ofrenda de poesía que Freddy la hizo, nosotros la plasmamos en el audio y luego hicimos un video para pues presentarlo. Esa es la historia de esta canción, es un tema inédito del grupo, composición original de Freddy, arreglos de mi persona y el aporte de todos los compañeros de Fragmento, como lo son Roberto Castro, como lo es Silvio Bujés, mi hijo Sebastián, mi hermano Gabriel, el mismo Freddy y Javier, que están pues siempre atentos a lo que hacemos con el Fragmento. Listo, entonces vamos a escuchar en este momento Te Vas Pero Regresas, de Fragmento, un homenaje ya explicado por acá por Mauricio, que se estrenó allá por el mes de abril más o menos. Entonces vamos a escuchar esta canción. Llegan y se van. Y consuelo al despertar, y su aroma ya no está, se marchita ya la flor. Esta noche no ha parado de llover, las estrellas pierden su color. La recuerdo al despertar, me imagino que aún está, y tus pasión no lo han de llenar. Vuelven a mi mente tantas cosas de tu andar, los claveles rojos hoy me cuentan que aquí estás. Se abre el alto cielo anunciando tu llegar, y las margaritas tu presencia anuncian ya. Cada amanecer es la esperanza de saber que estás con nosotros cada instante en cada flor. Vuelven a mi mente tantas cosas de tu andar, sé que nunca tú te irás. Vuelven a mi mente tantas cosas de tu andar, los claveles rojos hoy me cuentan que aquí estás. Se abre el alto cielo anunciando tu llegar, y las margaritas tu presencia anuncian ya. Cada amanecer es la esperanza de saber que estás con nosotros cada instante en cada flor. Vuelven a mi mente tantas cosas que tu andar, sé que nunca tú te irás. Un aplauso, pues vean, compañeros, ¿qué pasó? Muy, muy bonita la canción, realmente muy bonita. Hemos disfrutado de esta canción, realmente. Bueno, yo, como digo, ya les va a quedar gordo decir que yo sí le conozco al Freddy, pero ya sé que esa letra es del Freddy, no hay más que...
Claro que pero sí. Pero súper bien interpretada. No te va a regalar y es chévere. No, no, nunca le he pedido un disco al Freddy, realmente. No, porque yo siempre, no le he dicho, pero no le he dicho, pero digo, ¿para qué necesito el disco si puedo decirle que venga y cante? Pues. Ah, bueno, eso. Oye, pero a propósito, Mauricio, ¿y en dónde, o sea, cómo se encuentra la música de ustedes? ¿Tienen algún Facebook, algún sitio? Claro que sí, nosotros para ubicarles. Claro que sí, nosotros ahorita, hoy por hoy, estamos promocionando nuestro material a través de las redes sociales. De hecho, Facebook, YouTube, y también creo que estamos en Instagram. Ese dato lo tiene prácticamente nuestro querido webmaster, que es Javier Sánchez. Él está a cargo de lo que es la producción, junto con Sebastián, están encargados de lo que es la producción a nivel de los de la publicidad de estos medios. Y, claro, la coordinación de Rodrigo Medina en la parte del marketing, en la parte organizativa y la parte estratégica. Es nuestro director de marketing, Rodrigo, y Sebastián y Javier son los encargados de publicitar estos medios. A ver, Javier, si nos puedes ayudar con las direcciones de los... Claro, claro que sí. En Facebook, bueno, nos pueden encontrar como Fragmento, al igual que en YouTube, y en Instagram como @fragmento01. Ahí estamos subiendo todo nuestro material en estos tiempos para que la gente vaya mirando lo que seguimos haciendo, lo que seguimos trabajando en estos tiempos complicados, pero que nos han servido también para aprender un montón de cosas a cada uno. Exactamente. Ahí está. Sí. Entonces, la invitación que entren a las redes sociales, les ubiquen y les apoyen. En contacto. Y también apoyen porque la música que hace Fragmento, pues sí, es muy buena. Yo quiero agradecerles, estimados amigos, quiero agradecerte, Mauricio, Javier, y por tu intermedio, Javier, pues dale un abrazo a tu papi. Él sabe que desde cuando éramos guambritos, pues andábamos aquí en el barrio, justamente con ese mismo gusto musical, y por ahí la misma ideología siempre hemos mantenido, y eso es lo importante. A veces no somos familia, pero a veces la ideología nos hace más familia todavía. Así que un abrazo, muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Bueno, nos vamos a despedir escuchando una última canción, y ahí también para que ustedes se despidan, cuéntenos esta Cacharpaya del Carnaval, que es una canción muy conocida. ¿Cómo así le hicieron ustedes esta canción? Claro, es otro de los covers que nosotros hacemos. Bueno, en realidad, creo que tenemos en el grupo un sentido común, este sentido común de vivenciales, ¿no? Pienso que esto es muy, muy familiar en nosotros. No solamente nos juntamos tal vez a veces para ser solo músico, para estar metidos en las notas musicales, en los cálculos musicales, en la arquitectura de las canciones, si cabe el término, pero nosotros estamos también siempre, o estábamos antes de la pandemia, puntualizándolo bien, siempre juntándonos para compartir una tarde de café, un break de carnes asadas, una noche de... reflejando también en el trabajo que hacemos, el sentirnos muchas veces como familia, el sentirnos muchas veces como hermanos, y de hecho de eso se trata. Por eso es que la música que ustedes están escuchando o que están viendo en esta noche también habla de eso, o sea, quiere proyectarse ese mensaje. ¿Por qué escogimos la Cacharpaya? Porque nosotros crecimos, así como dice Paulina, cuando éramos jóvenes teníamos también muchas veces la ilusión de tocar, de hacer música cuando éramos muy niños. Entonces, creo que esas vivencias también son muy comunes. Han sido comunes en nosotros. Escuchamos igual música, nuestras influencias han sido de los grupos que en su momento estaban en el argor popular, como eran los Intilimani, los mismos Quilapayún, los Iyapu, por así decirlo, la música peruana, la música boliviana, la música centroamericana también. Tenemos una influencia también directa en ese sentido. Hemos escogido la Cacharpaya porque, bueno, tal vez muchas personas no han de haber escuchado este tema, pero en las personas que sí hemos tenido este tipo de vivenciales, alguna vez sí la escucharon. Este es un tema del folclore
boliviano prácticamente, del folclore andino, pero que fue, en su momento fue muy popular, lo hizo muy popular el grupo Illapu. Nosotros lo hemos retomado porque crecimos tocando este tema y hoy que estamos ya un poco más de edad avanzada, le hemos querido adaptar tal vez un poco de condimento, un poco de sazón, un poco de pimienta para ponerle ese sabor que nosotros le impregnamos a nuestro trabajo y darle de todas maneras a la música estos colores que hacen que se renueve, estos colores que le hacen revivir. Entonces, por eso es que hemos escogido este tema y hemos tratado de adaptarle de la mejor manera al formato que tenemos nuestro grupo. Muy bien, Javier, tu mensaje final a tus fans, que debes tener un montón, porque cuando se... Ya les voy a decir que hagan un grupo de fans. Voy a coordinar. Ya, chévere. Muchísimas gracias. Nuevamente les agradezco el espacio que nos han brindado, la oportunidad de poder compartir a través de este medio online ahora como todo, compartir nuestro trabajo con todos ustedes, con todas las personas que nos ven. Y bueno, como siempre, no me cansaré de decir que Fragmento es más que amigos, más que músicos, somos una familia y eso se ve en el trabajo, como lo decía Mauricio. Vamos a seguir trabajando, a echarle las ganas hasta que logremos las cosas que siempre nos propongamos, ¿no? Seguir trabajando desde casa, un mensaje a todos para cuidarnos en estos tiempos difíciles, extenderles un abrazo fraterno y muchísimas gracias por el espacio. A ustedes muchísimas gracias. Bueno, vamos a escuchar esta muchísimas canción. Gracias. Gracias también, Mauricio, y gracias como a siempre por el espacio, sobre todo. Siempre estarán aquí en Hoja de Ruta. Siempre bienvenidos. Nosotros, después de escuchar esta canción, ya estaremos con el segmento ya sin pelos en la lengua, donde trataremos lo que está pasando en este momento. No sé por qué tengo una felicidad, pero ya van a saber. Después de la canción les voy a contar. Muchas gracias, amigos. Nos vemos. Gracias, Pedro. Gracias, Guillermo. Gracias, Paulina, por esa deferencia que han tenido para con nosotros. Les mandamos el mismo abrazo en el sentido que ustedes nos están dando. Gracias por esta noche de estos minutos tan agradables. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haber aceptado acompañarnos. Creo que le han dado mucha luz a nuestro programa de La Vena Abierta. Muchos éxitos, sigan adelante y que pues siempre ese canto siga ahí creciendo, creando, que no nos acallen nunca, que esa es una forma maravillosa realmente de contar la historia de nuestros pueblos y de mantener viva la memoria. Gracias. Sí, asomarásen por aquí, más claro a menudo. Sí. Claro que sí, aquí estaremos. Listo, entonces muchas vamos gracias. Con la cacharpaya y regresamos ya con Sin Pelos en la Lengua, aquí en La Vena Abierta. Estos muchachos se van para no volver jamás, Palomita. Palomita.
Bueno, estábamos escuchando a nuestros queridos amigos de Fragmento, agradeciéndoles nuevamente por haber estado con nosotros acá en la Vena Abierta. Bueno, empecemos pues acá a pelar lengua, porque Oye, pero antes de, o sea, estos arreglos chéveres, oye, ese saxofón, qué bien que suena. No, es que es... En realidad... Espectacular. Músicos profesionales, pues hay que reconocer que son grandes músicos. Como te digo, yo tengo el gusto de conocerle a Freddy desde mucho tiempo atrás y claro, él siempre ha sido pues un estudioso de la música, tanto así que siempre ha sacado pues buenas interpretaciones. Así como estamos el día de hoy, vamos a tener también más músicos, más cantantes, estaremos con ellos cada semana, estaremos tratando de tener aquí un invitado diferente. Querida Pauli, te cuento que la Mariapá no pasó, y de Don Roldán sí que casi me cuajo de la risa, por no decir otra cosa. ¿Qué pasó? O sea, por el MAN votaron exactamente así, por ser buena gente. Creo que es la persona de una terna vicepresidencial que menos votos ha tenido en la historia. ¡Wow! 12 votos. Con 12 votos le dijeron, no va más el señor Roldán para vicepresidente. Así que esperemos a ver si... No, pues ni para... Ahora, en vez de mal paga el diablo a sus devotos, es mal pagan los devotos al diablo. Algo así. Al revés, sí. Claro, porque les dieron la repartija, ¿no? Puta, todos forraditos, todo bien, y encima les dijeron no van más. O sea, los ¿cómo será que tal vez les faltó más... Cómplices. O sea, yo creo que ya no había que repartir, pues, exacto. O sea, yo creo que los centros de salud y las tiendas de barrio ya creo que no tienen competencia, pues, si no también hubieran repartido esta sarta de sinvergüenzas. Entonces, el banco del barrio no creo que pueden, ¿no? Repartir. No, pues no pueden repartir el banco del barrio. Pero claro, o sea. Para los primeros 100 minutos, dicen. Claro. Pero sí, sí. O sea, sí hay de todo, ¿no? Unos candidatos que tenemos. Por eso yo creo que entra Alvarito otra vez a la escena, porque le iban a ganar el puesto, pues, del candidato más ridículo. Claro que sí. Estamos viendo la... Lamentable todo. Estamos esperando la votación de para la tercera de la terna. Vamos a ver si podemos ver. ¿Si no se filtraba ese audio? Creo que sí, si no se filtraba ese audio, ¿teníamos posiblemente. ¿Teníamos vicepresidente? Posiblemente. Pero, o sea, eso lo que deja en evidencia Cecitar y Guillermo es que realmente es un asco, o sea, eso es nauseabundo, así de que no hay ni de dónde agarrar realmente esa asamblea, este gobierno, es una cosa, así que si tú agarras de eso, te necrosas, o sea, te gangrenas realmente, o sea, a ese nivel está la clase política ecuatoriana. Bueno, ahorita estamos viendo nosotros, estamos pendientes aquí justo en la pantalla en una pantallita de aquí de la Vena Abierta, estamos viendo en vivo y en directo, está la votación, esperemos que se dé la votación, posiblemente esta sea ya la votación para la tercera de la terna. Y César, ver si es ¿y qué que... pasa si no le eligen a ninguno? Pero ahí había una discusión. Justamente ahora en la mañana estábamos tratando ese tema y me hubiera gustado tratarlo más, pero con los amigos conocedores del tema legislativo, lo que dicen es que la Constitución es clara al decir que el presidente manda una terna. Esta terna tiene que ser conocida por la Asamblea Nacional. La misma la asamblea debe pronunciarse sobre esta terna. ¿Ya? Y una vez que si no se pronuncia luego de 30 días,
desde que mandó la terna, entonces entraría por el Ministerio de la Ley el primero de la terna, en este caso la primera. Claro. Ya. Pero en este momento ya están conociendo, pues, los señores de la Asamblea. Ya han votado, ya han dicho no a la señora Romo. Le han metido una patada al señor Roldán porque 12 votos, perdóname, o sea, chuta. Ni para monosabio de plaza de pueblo. O como por dice, eso es un lillero, pues. Por eso dice un amigo me pone ahí, me dice, ni para recoger el excremento de los toros, pues, oye, 12 votos. Ese es el respaldo que tienen, pues, el señor, si no han ganado una elección en su vida. Lo que ni han hecho es, tampoco. Ni embajada, bueno, la embajada les apoya. Ah, bueno, la embajada, sí. Pero, no, pues siempre han sido financiados de la embajada, pues, oiga, ¿a dónde creen que se van a ir directito estos panas? Ya deben tener, por cualquier cosita, deben tener su cargo recontra asegurado. Pues. Sí. Claro. Claro que sí. Oye, pero a ver, o sea, si no nombran a ninguno de los tres, ¿qué debería hacer el Ejecutivo? Me supongo que debería enviar otra terna. ¿Sería así o no? Bueno, esto habrá que... Eso te digo, consultar esa, con los especialistas. Claro, eso sería bueno consultar con los especialistas, pero yo realmente a veo... Si es que alguien nos ayuda ahorita. Claro, si es que alguien está y nos puede ayudar. Claro, si alguien nos puede ayudar, porque yo de lo que veo, claro, ahí hay posiblemente hay un vacío, ¿no? Porque no, o sea, tan desastroso es este gobierno que manda una terna de tres descalificados. Porque verás, el día de ayer a mí me llegó una investigación sobre los puntos de la licencia de los tres vicepresidenciables. Así y, alguien sí me y algunos escuchando. Me criticaron y me dijeron que eso era personal. Que eso no hay por qué estar, que eso no es noticia. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo no es noticia que una que quiere ser vicepresidenta no pague una multa desde el año 2012? ¿Cómo no va a ser noticia que dos de las manos derechas o de los que gobiernan en este país, porque así lo ha determinado el señor Moreno, tenga el uno 3 puntos y la otra 15 puntos? Por ahí alguien me dijo, ¿en qué ley te dice que cuántos puntos debes tener para ser funcionario? No, ninguna ley. Pero esto habla de la ética, por Dios. O sea, si le ves a un funcionario público que te quiere a vos hacerte cumplir la ley y él no cumple la ley, entonces ahí hay falta de ética, pues. Claro. ¿O no? Es que precisamente, pues, César, es como el juez que tiene un carnet de discapacidad cuando no es discapacitado, persona con discapacidad. Persona. Claro, persona con discapacidad. Y el día de mañana nos van a decir en qué ley dice que tener un carnet de discapacidad te hace inhábil para una función. No es eso. Es que eso es lo que... Claro, ayer la noticia era el audio. O sea, ayer el audio... O sea, le acabó a María Paula Romo. Yo con lo que saqué de los puntos de la licencia me parece que es abonar en alguito. No, nada más que en eso. No, pero además, o sea, Cecita, cuando uno... Bueno, no sé cómo sea ahora porque todo está tan este tema, lo que está pasando arriba es un reflejo de lo que pasa abajo también un poco. Y antes yo me acuerdo que, por ejemplo, para ser presidente del grado, cuando estábamos en la primaria, se le escogía a alguien que tenga buenas notas, que sea estudioso, que sea correcto, pues. No le cogías al más chévere, pues, o sea, sí, ni siquiera algunito con bajas notas, ahí se atrevía a alzar la mano para que le pongan de candidato a presidente del grado. En cambio, ahora... Los más sinvergüenzas, así, los más sinvergüenzas, o sea, después de todo lo que han hecho en este país, encima se creen los presidenciables, los vicepresidenciables, es de risa, y digo de risa porque para no llorar realmente, pero es terrible, ¿no? Yo me acuerdo que fui una vez a un concierto de Joan Manuel Serrat, y él decía que antes los pillos... Dice,
sabían en los pueblos quiénes eran, pero usaban así un pañuelito, ¿no? Para hacer cometer las fechorías. Ahora, en cambio, se ponen en afiches con senda sonrisa. Uh-huh. ¿No? Y de candidato presidencial. Y es así, bueno. O sea, yo decía, yo escribía la otra vez en el Facebook y decía, o sea, los Bucarán, ¿cuántas veces? O sea, todo lo que sabemos de los Bucarán, todo lo que sabemos. Y hay gente que sigue pensando en ellos como candidatos, que sigue dándoles un voto, pero sobre todo, o sea, la sociedad, o sea, nosotros como ciudadanos, ¿por qué no nos hemos parado para, no sé, hacer una denuncia, organizar una prohibición para que, por ejemplo, por lo menos Abdalá Bucarán nunca más, o sea, después de lo que vimos, nunca más pueda ser candidato ni a presidente del condominio, por ejemplo? O sea, ¿por qué inhabilitar? Ahí se debería inhabilitar políticamente realmente a toda esta gente que está involucrada en este tipo de actos, ¿no? Y claro, o sea, vemos después de lo que hizo Abdalá Bucarán, recuerden ustedes que llegó y pueden haber ido 20 personas a la tarima que le montaron cuando llegó, pero ahí estaban 20 personas, no creo que fueron 20, ¿no? Pero hay gente que todavía te dice, no, es que tiene que venir un macho así como el Bucarán, ¿no? O sea, después de todo lo que ha hecho. Entonces ya realmente lo que desespera es que como que ya nos estamos haciendo así curtidos. O sea, que ya no nos... Nos ya... acostumbraron. Sí, o sea, ves esto, te indignas y a ver qué pasará mañana. Vuelves a ver otro escándalo, te indignas y bueno, qué pasará mañana. Entonces, claro, esta gente tranquilamente en el 2021, si nos permiten tener elecciones, puede estar de candidata, ¿no? Tranquilamente. Miren, esa gente que ahorita, ¿dónde daña este país? Ahorita nos están ya consultando, muchas personas dicen que si ahorita no se elige la vicepresidenta de esta terna, es posible que regrese al gobierno, o sea, al ejecutivo, y él, por el Ministerio de la Ley, le pueda posesionar a Romo como vicepresidenta. Faltan 9 votos, faltan 8 votos. Faltan 8 votos para conseguir los 70, con lo que la señora Muñoz podría ser la vicepresidenta, pero los bonitos de Creo y algunos de Pachacuti, también veo por ahí que están votando no, otros se abstienen, claro, se abstienen todos los APs. Entonces, estamos viéndoles ahí que Social Cristiano están votando que sí. Los Vivid y Bambid y Bus se están absteniendo, claro, porque saben que si pasa por el Ministerio de la Ley, entonces, en 30 días dice que entra Romo, dice. A ver. Oye, ¿y Eliseo Azuero asomaría a votar? No, él está ya con orden de prisión. Debe haber mandado a una a su... alterno. Ajá. Uh-huh. En fin, esto es un desastre. O sea, con todo este escenario, con todo lo que se ha denunciado, si algo de decencia realmente tuvieran los que dicen que gobiernan este país, o que están las figuras decorativas que tenemos ahí, si algo de decencia tuvieran con ellos mismos, ya debería haber llamado una muerte cruzada, porque realmente es vergonzoso. Ahora sí, una muerte cruzada, porque de ahí... ¿qué ya no hay cómo. Hacer? Ya no hay cómo. Ya no hay cómo. Estamos fuera de plazo. Estamos fuera de plazo. Faltan siete votos. Seis ¿quién da votos. Más? ¿Quién da más a decir ahorita? Faltan 6 votos y faltan de votar. Pero, una, sí, dos, bueno, tres, no cuatro, cinco, plazo, seis, siete, voy, ocho, yo, nueve, yo, diez, once, no doce, trece, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, que están para defender la integridad del territorio nacional, porque lo que han hecho es terrible. Tampoco, ¿no? Silencio. O sea, al final, se imaginan los hombres de honor acallados por sueldos, por privilegios, por prebendas. Yo no, no, ya no deberíamos llamarles hombres de honor ahí. Ya deberíamos... No, yo, parásitos. Yo digo, o sea, ellos son parásitos, hombres de honor, punto. Pero, antes pero había hombres de honor. Ni siquiera para organizar, ni siquiera para faltan apoyar. 4 votos. Al pueblo ecuatoriano en este desastre en el que vive. Yo creo que sí le eligen hoy. Falta 4 votos, pero no, está peleado eso. Están negociando, pues se demoran. Pues se demoran en votar. Por eso te digo, ¿quién da más están? ¿Qué estarán rebuscando para repartir?
estarán rebuscando en los bolsillos para ofrecer. A ver, ¿qué faltan tres? Yepes aún no vota, dicen. Yepes de Creo aún no vota. Faltan tres. ¿Y el resto de Creo cómo votó, Cecita? ¿A favor no, de haber votado? No, pues está votando no para que pase por el Ministerio de la Ley y entre su amiga Romo y después diga, nosotros no votamos por ella. Ah, claro. Claro, pues los de Creo se lavan las manos de esa manera, pues. Pero es que verás, o sea, yo no sé del aspecto legal, ¿no? Cómo esté en términos legales del asunto. Pero si es que no eligen a ninguno, el mensaje es claro, o sea, no vale ninguno de los tres. Es que eso es lo que yo digo, o sea, si ya se está pronunciando la asamblea y dice no queremos estos tres, tiene que el ejecutivo mandar otras tres. O sea, porque claro, estos tres no nos sirven. El uno tiene 12 votos de respaldo. Pero tú sabes, Cecita, que entre el debería y hacer. Ah, eso sí. Eso sí. Claro. Y aquí, que ha hecho desde el primer día de gobierno el señor ese que funge de presidente. Hacer lo que le da la gana. Y lo que le ordene. Lo que le ordenen, más bien. Así que yo realmente, te soy honesta, o sea, me parece que quien suba, quien le pongan y lo que sea, nada va a cambiar. Y creo que María Paula Romo, de no ser posesionada o no de ser vicepresidenta, igual seguirá teniendo el poder que tiene dentro del gobierno y seguirán las políticas represivas, y seguirá la persecución y seguirán las amenazas. No creo que cambie si es que va la tercera de la terna, sino yo creo que ahí está bien claro quiénes gobiernan, quiénes mandan y quiénes son los que ejecutan la orden. Bueno, vamos a ver cómo está, ¿no? Porque de lo que yo... Faltan dos votos. Sí va a alcanzar. Lo dudo, porque parece que están negociando durísimo. Estoy viendo aquí, viendo, siguiendo a ver, dice, ya pasó, dicen. Ya pasó. Sí, ya está. Tenemos vicepresidenta, entonces. Tenemos vicepresidenta. Porque a la final la banda ya estaba lista, esa banda que dice mi poder en la represión, porque no está más, bueno, no está eligiéndose solamente vicepresidenta, yo creo que estamos eligiendo presidenta por la ventana. Entonces entró la tercera. Oigan, ni en los partidos de fútbol, esto es una definición a penales realmente. Qué bestia, oiga, ¿cómo hacen sufrir? ¡Habemos vicepresidenta! Humo blanco, señores. Ahora sí, señora Muñoz, vaya, pague la multa que está debiendo desde el año 2012. $172 nomás es. Vaya, que no le vean eso. Ahorita están que se comen lo más amargo porque usted va a ser la vicepresidenta. Y ahorita ya creo que están 75 votos. Habría que ver quiénes votaron por ella, ¿no? Pero Cecita, a lo mejor fue la maniobra a sí mismo. Siempre estuvo ella de candidata real. Y los otritos eran solamente el señuelo. Porque al final los tres son de ruptura, ¿no es cierto? Parece que ella tiene algo que ver con el señor Roldán. O sea, tiene alguna familiaridad, alguna cosa. Creo que es esposa de un primo, alguna cosa de esas, porque entre ellos, ahí no hay nepotismo. Entonces, entre ellos, claro, no hay nepotismo. Ahí no hay nada de eso. Acá nomás es, perdón que se me cayó, de los nervios se me cayó el cargador, entonces, ya. Qué bueno, pues, o sea, vamos a tener que hacer candidata de los empresarios. Agua de valeriana para que no se nos ponga nervioso el Cecito. Porque cuando no está nervioso está muerto de iras, entonces vamos a tener que pedir agua de valeriana. O sea, realmente. O sea, ¿cuál es el estado normal?
Uno quiere despertarse así bien, con buen ánimo, hace uno la meditación, la respiración, y abres el Facebook, y enseguidita es escolerín hoy. Qué impresionante. Abres Twitter, ves un poco de titulares y te da ganas de cerrar las cortinas, apagar la luz, cerrar la puerta del cuarto y seguir durmiendo a ver si se acaba la pesadilla. Eso es lo que hemos pasado estos 3 años hoy. Oye, ¿y la señora que le acaban de nombrar vicepresidenta tendrá algo que ver con paraísos fiscales? Habría que averiguar, porque de lo que sí estoy seguro es que ella se quedó callada con la importación de vehículos de alta gama por parte de las personas que tenían carnet de discapacidad. Sí. No, yo digo porque parece que era un requisito para el cargo. Pero ahorita hay que investigar todo. Entonces ahorita no me vengan a decir de que para qué estamos viendo las multas de tránsito. Ahí está, ya es vicepresidenta la que debe desde el año 2012. Entonces, pero claro, la alegría que sentimos es que entre una asesina como la señora Romo, una genocida como la señora Romo, con una señora que no paga una multa. O sea, vean ustedes mismos la diferencia, ¿no? Vean en la cara, si es que pueden verle ahí la cara de Litardo, claro que está chiquita. Ahorita acaban de suspender la sesión. Creo que se van a mandarse al pan. Realmente esto es, como digo, peor que un partido de fútbol, pero ya no entró la señora Romo. Eso es lo importante y lo interesante. Ahora veamos qué sucede. Bueno, algo por lo menos. Algo por lo menos. Lo bueno es que a la señora Romo se le bajaron. Y ahora sí, señora fiscal, quiero verle si es que usted realmente tiene las enaguas bien puestas, pues como le saben decir. ¿Por qué no le involucra pues a la señora si está también nombrada en el audio de Azuero y Mendoza? ¿Por qué eso no es prueba? Y un cuaderno pendejo si es prueba. Oye, Cecita, ¿y el llamado a juicio político, qué pasará también? Ah, también. ¿Será que sigue? Claro que sí. ¿Da un paso? Claro que sí, tiene que seguir. O capaz que dijeron, no damos paso al juicio político, pero usted no es vicepresidenta también. Yo creo que estamos... Bueno, juicio político tiene la señora Romo. No, la señora Muñoz no tiene. Aparte de que se hizo de la vista gorda en las importaciones de los vehículos de lujo con carnet de discapacidad, que no venga a decir que ahora sí ha estado ya se acabó, ya suspendió el señor Litardo, más del miedo, vean. Ya suspendió la reunión, la sesión, el presidente, el Cecitas que se le nombra en el audio, pero a él No le involucran. Todavía. Claro, no le involucran. Yo insisto que no creo que cambie nada por que sea la una o sea la otra o sea el otro. Yo creo que menos peligrosa es la Muñoz. O sea, creo que es menos peligrosa, aunque los tres saben manejar como bestias. Eso sí, queda claro. Pero ¿quién le va a dar las funciones? ¿Quién le va a delegar funciones? Y ustedes saben que el Jordán Mocheto, pues. El Jordán, pero. María Paula Romo puede seguir en el Ministerio del Interior reprimiendo y asesinando con total impunidad. O sea, no cambia. Y de vicepresidenta, capaz que podía no estar en quizás más expuesta, pero que lo que está de ministra de la represión. Claro. Bueno, veamos qué pasa. Nada de lo que haga este gobierno me da una esperanza de estar llegando al final del túnel. Más bien, yo creo que cada vez estamos así como que el túnel está yéndose para abajo y no vamos a alcanzar a ver el final bastante tiempo. Exactamente, es este tenaz. Lo mejorcito de lo peor, están diciendo acá. Claro. ¿Qué hizo el Sonpos? ¿Qué hizo? Le dieron la función de disque manejar la pandemia, ¿no es cierto? ¿Qué hizo? Aparte de eso, ¿qué hizo? Tomó fotos, pues, ¿no viste cómo se tomó un montón de fotos? ¿Quién ejerció la represión y todas las cosas? Fue Romo. Él era vicepresidente y no dijo nada, o sea, salvo salir
y quedarse así mientras el uno hablaba y con cara de lívido. Eso es lo que vimos, recuerden las ruedas de prensa en octubre, que salía a dar el del no hay el texto. ¿Qué hacía Sonel Hosner? Todos sabíamos, y quien hablaba y quien estaba ahí presente era María Paula. Así que... Nuestra amiga Lenny CMR, una corrección, por favor, no es torero, por favor, ese señor es apenas mulillero. Busquen ahí en el diccionario taurino qué es mulillero y se van a dar cuenta. A ver, para nuestra querida amiga, solamente decirle que, pues el hombre, el herbicho Roldán, pues ha quedado para el descabello, porque 12 votos no le sirven para un carajo, ni para barrer la pista de la Plaza de Toros. Que vaya a llorarle a tío Fito para ver si le da alguna cosa. Que te pongan de vicepresidente es tener algo más en el currículum. O sea, sí, porque recuerde lo que decía Raúl Clemente Huerta, pues. O sea, que la vicepresidencia es un cargo estúpido, decía, pues, un cargo inútil. Y era porque no se había definido en esas épocas qué funciones tenía. Ahora, con este mamocheto que ni siquiera sabe gobernar, que es Lenín Moreno, o sea, peor con otras personas, pues, o sea, con que no saben ni dar una responsabilidad. El señor Moreno no sabe dar una responsabilidad. Entonces, yo no sé, o sea, yo pienso que la señora Muñoz efectivamente va a ser lo peorcito, pero por último... Va a ser como el Otto Sonel Hosner, saldrá sí. Ahí cuando tenga que hablar el de no hay el texto, y se quedará con la misma cara de asustada, de despistada, que el Sonel Hosner. No creo que vaya más allá. Cuando diga no hay el texto. Los que gobiernan y otros los que ejecutan. Exacto. Bueno, pues así estamos, pero y otros temas, Cecitar, esta semana ha sido quería que se demore más para no entrar en esto, porque les juro que hasta voy a romper algo o llorar. Cuidado, y avisarás para hacerme el quite. A ver, solamente voy a decir, bueno, voy a dar un nombre: Carla Maldonado. Uy. Sinvergüenza. Ojalá y no puedas dormir. Ojalá y tu conciencia no te deje pegar los ojos. Fuiste alfombra del correísmo, como tú misma le llamas. Te metiste por las tranqueras cuando empezaste en el equipo de Doris Solís en la Secretaría de los Pueblos. Fuiste a meterte en la SECOM para hacer lamezuelas de Michelena. Supuestamente dirigías el diario El Telégrafo, a quien le convertiste en un pasquín de propaganda. Luego te dieron la gerencia de contenido de los medios públicos. Y hoy mandas una comunicación, indicando que no se ha podido hacer nada más y que todos están afuera. Se cierran los medios públicos, estimados amigos. Adiós al sueño de tener medios públicos de este país. Un país dominado por las élites comunicacionales, por la familia Egas, por la familia Alvarado, por el fantasma, quien posiblemente compre los medios públicos y los haga privados. Esta sinvergüenza, y aquí no vendrán algunos a decir que es mujer, no hay que decirle, sinvergüenza. Estuviste engañándoles a los empleados de que no va a pasar nada. Y hoy les diste el batatazo. ¿Para qué? Por el odio que tenías, por la venganza que tenías con la gente que sí sabe comunicación, no como tú.
No por tener maridos periodistas te haces comunicadora, Carla Maldonado. Tú que nunca saliste a la calle a hacer una cobertura. Tú que nunca te manchaste las suelas de tus zapatos caros o importados porque tu único currículum es haber viajado por el mundo. Con nombre y apellido, Carla Maldonado, ojalá y no tengas que pasar por lo que están pasando hoy miles de familias que están sin empleo. Acabaste con los medios públicos solamente para quedar bien con tu amigo Michelena. Sepulturera de los medios públicos, y te lo diré toda la vida. Tú sepultaste los medios públicos, Carla Maldonado. Y vuelvo a decirlo, comunicadora se hace en las universidades, en la práctica. No porque se haya tenido maridos famosos periodistas, eso no te hace comunicadora. Mi solidaridad con todos los compañeros, colegas de los medios públicos, camarógrafos, asistentes de cámara, secretarias, administrativos, periodistas. Ustedes tuvieron que aguantar la insolencia de esta mujer cuando les dijo que, ¿qué les pasa? Pues, ¿por qué no se visten igual a los de Coavisa para que salgan a hacer cobertura? Eso les dice alguien que nunca pisó la calle. Cuando dijo y fue a quejarse a las altas autoridades, son ingobernables los de los medios públicos. Y ahora quieres con tu comunicación hacerte la buenita y decir yo les voy a ayudar a que cobren las liquidaciones. Sin vergüenza. Qué bestia. Sin vergüenza. Todavía no están hechas ni las notificaciones. Y hoy, van a un descanso los medios públicos, porque eso sí te apuesto, Carla Maldonado, que regresarán los medios públicos con más ganas. Sí. Y yo, mientras tenga vida, he de hacer campaña para que no vuelvas a entrar a un medio público. Ojalá y te reciban tus amigos de Fundamedios, ojalá y te reciban los de Coavisa y Teleamazonas que tanto añoras. Ojalá y te largues con ellos. Pero cuando regresen los verdaderos medios públicos, desde la trinchera que esté, me he de encargar de hacerte una campaña para que no vuelvas más. Sin vergüenza. Memoria, Cecita. Arrastrada. Memoria, digo, memoria a todos los comunicadores, a toda la gente afectada. Tienen que hacer memoria. Hay padres de familia con deudas, con hipotecas, que se quedan sin trabajo. Por tu mediocridad, Carla Maldonado, porque no supiste manejar los medios públicos. Te llenaste. Soy la directora del telégrafo. Soy la directora. Y hasta el día de ayer sacaste una pendejada defendiéndole a la Romo. Los troles correístas salieron a defender, a hacerle una campaña a la señora Romo. ¿Qué te va a dar trabajo? Ojalá y te dé trabajo. Porque ya les queda poco. Ya les queda poco. La Romo ya no fue vicepresidenta. Y ojalá con todo esto, la fiscal al menos tenga una pizca de decencia y le llame a declarar o le involucre y le presente cargos a la señora Romo, que sabemos maneja la asamblea como le da la gana, pero hoy ya no pudo hacerlo porque era ya demasiado lo que estaba manchada esta señora. No era el sueño de Rafael Correa tener los medios públicos, era el sueño de todo un país y de todos los comunicadores. En donde comunicadores jóvenes pudieron darse un espacio. En donde comunicadores jóvenes salieron adelante. ¿Por qué? Porque en los medios privados son grupos cerrados. Ahí no te contratan nomás. Y es por eso que nosotros también tenemos que abrirnos espacio en nuestros medios digitales a los que tú denostabas. Y decías, los fake news de estos, demuéstranos un fake news. Te
Te reto donde sea, Carla Maldonado. Nunca has encontrado una fake news, ni de Hoja de Ruta, ni de los chicos de Voces, que son las personas que conozco. Y peor de los otros medios. Pero el Telégrafo sí se mandó una fake news esta semana, pues. En donde, inclusive aquí está en el Twitter, dice, estadísticas mundiales muestran que Ecuador no manejó mal su crisis por el coronavirus. Un análisis comparativo basado en datos internacionales de muertes por COVID-19 por cada millón de habitantes muestra que Ecuador ha manejado mejor la crisis que otros países de la región. Esto se mandó el Telégrafo en esta semana y eso sí es una fake news, porque nosotros sabemos perfectamente de que no es así. Que le vaya a decir eso a la gente que ha perdido a sus familiares, a ver qué le dicen. Que diga lo mismo dando datos, pero datos reales del registro civil, a ver cómo es la mortalidad en el Ecuador en estos tiempos. Esto es fake news, Cecita, y ahí, ¿quién dice algo? La señora Maldonado dijo que teníamos la mejor, el gobierno había sido el que mejor manejó la crisis sanitaria. Claro, eso dice, eso ha tratado de sostener. Eso tendremos que pedirle cuentas a la señora que demuestre. Pero, Carla Maldonado, ojalá y no puedas dormir. Por todas las personas que se quedaron hoy sin trabajo. Tus camarógrafos, tus redactores, tus periodistas, aquellos que le estuviste bajo tu mando, recordarán siempre que bajo tu mediocre administración sepultaron por el momento los medios públicos. Creo que irnos más allá, yo creo que, bueno, recordar ¿Me para qué era. Sí, te escucho, Pauli. Te escucho, Pauli. Yo les oigo entrecortado, pero creo que... Aló. Sigue no, nomás, Pauli. Estamos escuchando, Pauli. Tienes algún problema con tu señal. Es importante que como ciudadanos, los funcionarios públicos también hagan memoria, ¿no? Porque, mira, yo aquí no quiero defender ni atacar, no, pero yo creo que muchas de las de la gente, de los funcionarios públicos en el gobierno anterior, mejoraron mucho sus sueldos, mejoró mucho su calidad de vida, y sin embargo eran unos de los primeros en siempre estar cuestionando, ¿no?, al gobierno del expresidente Correa. Y creo que con todos los errores que hemos debatido, de errores políticos graves que se cometieron y que han permitido llegar hasta donde, a lo que estamos viviendo hoy, también es importante que como ciudadanos hagamos también, una crítica hacia nosotros, una autocrítica personal, individual, todos los que han sido funcionarios, porque se cumplían los sueldos. O sea, uno no puede negar que se pagaba a tiempo, mejoraron los sueldos, que tuvieron acceso a créditos, mucha gente pudo hacer su vivienda, y eso no se valora, ¿no? No se valora. Sin embargo, ahora, como tú dices, o sea, bastó una persona para que llegue y sepulte a los medios públicos. ¿Y de dónde salió esta señora también? De pronto cabría hacer un análisis, ¿no? ¿Sabes qué me están comentando acá algunos amigos? Me dicen lo que tú ya decías. La señora es cuota de Otto. Es la continuación de Otto. Por eso le pusieron tercera. Pero no esperaba, yo creo que, pero creo que no esperaban que se decanten por aquella. Pero Otto sigue mandando y Otto les manda un mensaje también a los Rupturita, pues. Pero bueno, continuemos con lo de los medios públicos, realmente que a mí, ya te digo, me ha dolido más por el hecho de que siempre se tuvo el anhelo de tener un medio público aquí. Pero yo, eso te digo, Cecilia, yo creo que hay que aprender, o sea, creo que hay que aprender de estas cosas.
Más allá de señalar que pueda venir una persona, otra persona, está bien tenernos en la memoria, tenemos que acordarnos permanentemente de sus rostros y de sus nombres. Pero también el papel que jugamos, porque cuando habían medios públicos y todo, había gente que se quejaba, ¿no? O sea, siempre esta forma de un poco hacer las cosas que tenemos que ir rompiendo, ir cambiando. O sea, tenemos un gobierno como el que tuvimos de Rafael Correa, de 10 años donde el país avanzó. Yo siempre digo, ¿no? O sea, el país avanzó de manera muy importante y además el Ecuador ya dejó de ser ese país que le confundían con la línea ecuatorial. Realmente se puso en el mapa del mundo al país. Pero todas esas cosas, todos esos beneficios que hubieron, no se los supo valorar. No se los supo valorar desde esos funcionarios que tenían empleo, desde esas personas que pudieron hacer empresas, ¿no? Independientemente, o sea, del gobierno que sea, yo creo que los ecuatorianos tenemos que aprender a que si viene algo y tiene errores, hay que saber corregir lo que está mal y defender y mejorar lo que está bien, ¿no? Y uno puede tener discrepancias y puede decir, sí, que el Correa un autoritario, que sí, que no sé qué, con todas las barbaridades que hemos oído y etcétera, etcétera. Pero lo de fondo, y no supimos también valorar, o no supieron, ¿no? No supieron porque yo no he sido funcionaria pública, pero no supieron valorar también todo ese espacio, incluso frente a la atención a los usuarios de diferentes instituciones públicas. Entonces yo creo que en estos momentos, cuando pierdes el trabajo, cuando te dejan así como tú cuentas, toda esta tragedia de no recibir ni siquiera las liquidaciones, de no saber si te van a pagar, de botarte en un momento donde nadie te va a contratar, porque la crisis económica es brutal, acentuada por la negligencia y este desgobierno, pero también por la pandemia. Entonces, un poco valorar, empezar a participar, y eso es lo que yo siempre digo, ¿no? Entonces, el otro día por ahí alguien me decía, es que no es tan fácil. No es fácil. ¿Quién dijo que esto iba a ser fácil? ¿Quién dijo que cambiar este país iba a ser fácil? Entonces, no podemos quedarnos ni en los fanatismos, ni estar esperando que alguien venga, nos dé diciendo, pensando y haciendo, ni quedarnos cruzados de brazos mientras vemos cómo se nos agrede todos los días de manera brutal al punto de poner en riesgo hasta nuestra vida. Yo siempre digo, ¿qué les vamos a decir? Porque son 3 años, ya vamos para el cuarto. ¿Qué les vamos a decir a toda esa gente que ha perdido el empleo, a toda esos chicos que a lo mejor no pudieron ir a la universidad, a todos los guaguas que ahora se quedaron sin educación porque cerraron los infocentros, entonces no tienen acceso al internet y los padres andan desesperados ahí reuniendo para ponerle un poquito de datos para que el guagua haga el deber, para que a todos sus profesores que tienen realmente vocación, que no les pagan y que no saben cómo acercarse a sus alumnos y se desesperan porque los chicos no pueden conectarse, porque los niños están por ahí abandonados. ¿Qué les vamos a decir frente a eso? Entonces, no es solo un tema de culpar, ¿no es cierto? Sino también de hasta dónde nosotros también fuimos capaces de defender. Porque sí, ahora estamos inmovilizados, pero las agresiones empezaron casi inmediatamente Moreno asumió el poder. O sea, recuerden el audio ese de que a los que les estoy cogiendo odios, a los que votaron por mí. Todas las agresiones, o sea, de recibir gente en Carondelet de una manera, o sea, gente que realmente siempre había atacado duramente el proyecto de la Revolución Ciudadana. Vuelvo y repito, o sea, con todas las discrepancias, con todos los señalamientos que tendríamos que hacer, ¿no? Pero realmente, ¿qué hicimos? O sea, ¿por qué no defendimos? No ahorita. Y es justamente lo que hemos discutido. O sea, ¿vamos a seguir esperando hasta el 2021?
con la posibilidad incluso de que ni siquiera nos dejen elegir. Porque es muy posible que nos den las elecciones y nos hagan un fraude. Y vamos a permitir eso, nos vamos a seguir quedando aquí, viendo cómo nos, cómo, o sea, siguen echando para abajo. Y yo ya no quiero ni siquiera hablar de las dirigencias, porque yo creo que ya para la gran mayoría de personas es evidente que las dirigencias de distintos movimientos ya quedaron, no supieron estar a la altura de los tiempos. No supieron entender lo que estaba pasando, no quisieron realmente asumir esos errores que le han costado, ahora le han pasado factura a todo el pueblo ecuatoriano. Entonces ya ellos sabrán, pero nosotros como ciudadanos, o sea, ¿qué vamos a hacer frente a esto? O sea, nuevamente miles de personas al desempleo con esta incertidumbre. Imagínate, o sea, con toda esta desgracia del miedo a enfermarte, del miedo a que se te enferme tu hijo. Y no hablo de enfermarte del COVID, de cualquier otra cosa. De cualquier otra cosa que te pueda dar. Además de que saberte sin trabajo, como tú bien decías, César, saberte con deudas de la hipoteca de la casa, de las matrículas de los guaguas, la esposa y el esposo, o papá y mamá sin trabajo, la desesperación, ¿acaso eso no genera también un estrés brutal? Y ese estrés brutal, ¿acaso no baja las defensas? Y un organismo, el cuerpo humano puede tolerar ¿cuánto? ¿Cuánto para no caer enfermo frente a este desastre permanente que estamos viviendo aquí en el Ecuador? Es la corrupción, son las injusticias, es el no tener, es el ver que se te cierran las puertas, es ver, yo salgo poco y el otro día salí y me di cuenta de un montón de sitios, ¿no? De cafeterías y todos cerrados. La cafetería Meneses, más de 50 años aquí en la Chile. Pero ves, o sea, sitios que tú veías realmente, ¿no? Cuando íbamos a la radio y que a veces salíamos a ver si encontrábamos un almuerzo baratito, ¿se acuerdan? Claro. Pues les cuento que todos esos sitios que no sabíamos ir a dar el paseo están cerrados. Chuta, yo al ver si le quedé debiendo, oye. ¿A quién? Al ver si le quedé debiendo, digo, desde la pandemia. Entonces, igual, toca irle a toca ir a pagar. Y te pones a ver, empiezas a decir, ¿cuántas personas trabajarían ahí? ¡Qué bestia! Que hayan sido tres, que han sido cuatro. Claro, tres, cuatro. Familias. Por ejemplo, donde solíamos comer eran... en la cocina estaban tres y dos más atendiendo, eran cinco personas en un restaurante chiquitico. Imagínate. Y al frente el chifa otras tantas y el otro salón otras tantas y todos esos están cerrados. Exacto, entonces empiezas tú a decir, solo pongamos cuatro personas por local cerrado. Y es doloroso, o sea, vienes por una calle y ves tantos sitios cerrados y todo, ¿no? Entonces cuando tuvimos la oportunidad de mejorar y todo, también nos acostumbramos a que alguien de haciendo las cosas, no valoramos, no nos empoderamos, no empezamos a participar para mejorar las cosas. Y luego ahora que estamos así, o sea, seguimos, o sea, así esperando que, no sé, que se dé el milagro, que algo caiga del cielo, y no es por ahí. O sea, yo creo que eso es lo que tenemos que un poco hacernos el cuestionamiento nosotros como ciudadanos, o sea, la autocrítica hacia nosotros, la personal, ¿no? De cómo aportar al país desde cada, porque cada lugar donde estamos, cada casita nuestra es una pequeña trinchera. Y mientras sigamos esperando que venga alguien, que ojalá gane fulano, mengano y sultano, y después del rato de los ratos le dejamos solo y asumimos nuestro papel de cargabanderas, y estamos esperando que nos mangoneen de un lado para el otro para asegurar las candidaturas de ellos o los cargos de ellas o lo que sea, no vamos a cambiar este país. Y eso lo estamos viendo y constatando aquí. No estoy hablando de memoria. Pauli, yo creo que es el momento de ya preocuparnos por los otros. Pues, o sea, no ser tan individualistas, porque eso es lo que nos está matando, digamos, y literalmente nos está matando, porque en términos de pandemia y de la situación política que vive el Ecuador,
El problema es de que muchas veces estamos simplemente esperando que a nosotros no nos toque. O sea, tal como nos cuidamos de la pandemia, es ojalá que a mí no me toque, hago todo lo posible por cuidarme. Pero, ¿y cuando te toca qué? En el aspecto de las afectaciones del gobierno, yo veo que también hay una actitud similar. O sea, hay gente que en las instituciones públicas especialmente siempre está esperando que ojalá a mí no me toque. Y no digo nada, mejor me quedo calladito, no protesto, no respaldo, no hago nada. Pero algún rato le toca y les está tocando. Entonces, ¿cuándo va a ser el momento en que la gente empiece a ver por los demás? En que hagamos fuerza común. O sea, ya esta política, inclusive el que no le dimos el voto, el Otto, y no le vamos a dar el voto tampoco, él se ufana en su informe final diciendo que han reducido, ayudado a reducir en un 40% el gasto de las instituciones públicas en lo que se refiere a sueldos y salarios. O sea, votamos al 40% de la gente que trabajaba en el sector público. Y lo dice como logro. O sea, ahí nomás vemos, ¿no?, cuál es la orientación y cómo están manejando el tema. El tema están manejando desde el gobierno en las políticas, no para la gente, sino Guido, para ellos mismos. ¿Por qué pasa eso? Verás, yo pongo un ejemplo. No estoy hablando de... Se nos frizó. Se nos quedó. Pauli. Se quedó un ratito. Pauli, que no estabas hablando de, te avanzamos a escuchar. Digo que, o sea, lo que tú dices, pero justamente, ¿por qué pasa esto de que vienen y votan a la gente así? Porque ¿dónde estaba porque dónde están los trabajadores que pueden elegir realmente? ¿Dónde están esos trabajadores, esos funcionarios públicos organizándose en un sindicato donde realmente se defiendan sus derechos, se defienda su estabilidad laboral? Entonces se desaparece o se forma un frente y hay unos dirigentes que están ahí, y como esos son los dirigentes, entonces chéveres que den haciendo. Esos den diciendo, den hablando, den peleando. A eso voy, Guido, porque mira, está en Francia con los chalecos amarillos. Hicieron retroceder a Macron. Y tú veías ahí un montón de gente que salía a protestar. No estaban viéndose que si yo soy funcionario 1 o funcionario 4 o yo el que recojo, no. La gente salía porque era su trabajo, era el derecho al trabajo, el derecho a que me paguen la seguridad social, el derecho a tener estabilidad laboral, el derecho a que a mí nadie me va a imponer una seguridad privada. Sí, así es, Pauli, pero acá cuando lamentablemente... Cuando empiezas a participar, pues, pero si tú, como hablábamos alguna vez en un programa, Guillo, de Ruta Ciudadana, ¿te acuerdas? Que decíamos, o sea, le nombran de presidente del barrio y ese pobre tiene que hacerse cargo, pero de todo, y nadie se asoma. Pero cuando hace mal, todo el mundo le cae a cargo un montón. Así es. Y eso se refleja en todo. O sea, mira, sí. Muchos... cuestionamientos que yo personalmente le he hecho a Rafael Correa, a la Revolución Ciudadana, yo no tuve eco, y de cosas que ahora se están viendo ahí, yo no tuve eco porque había que hacer. Yo creo que todos debíamos realmente apoyar a ese presidente, sobre todo la gente que dice que es correísta a morir, ¿no es cierto? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo apoyando, cuidando, apoyando el proceso? No. O sea, había una dirigencia y esa dirigencia hacía y deshacía y ya. Y entonces, y así pasa, o sea, en cuando te toca defender los derechos frente a estas élites oligárquicas, a estas élites económicas, ¿cómo defiendes? ¿Cómo sales a la calle todo el tiempo si no sabes ni siquiera a veces cuál es el nombre del dirigente? Entonces, ahí se ve la importancia de la organización popular. Uh-huh. En el presupuesto de la educación, entonces los consejos estudiantiles, eso es hacer política, no adoctrinamiento. Tener bien claro que tú tienes derecho a la educación, que te tienen que dar cupos de acuerdo a donde vives, que eso está en la Constitución, que eso se ha hecho. Entonces,
para eso están los consejos estudiantiles, para que las acciones, para que sus cupos se respeten, para que los profesores den clases, y con el compromiso también de estudiar, de organizarse, de comunicar, de exigir una malla curricular buena, de poder exigir a sus profesores también que preparen sus clases. O sea, eso había que ir preparando y formando, y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo. Que no es que viene un gobierno y es el Mesías y nos va a salvar y va a dar haciendo todo. Entonces ahora todo el mundo está en eso, ¿no? Ya el 2021 ya recuperamos el poder y ya revertimos todo. No hay tal. Pero Pauli, sentaditos pero viendo cómo se arregla el país, o realmente ahora sí nos vamos a empoderar para que nunca más nos vuelvan a arrasar el país. O sea, yo creo que hasta eso tenemos que ir. Claro, es que tenemos que ir a otras lógicas, pues, porque, como claro, vos si decías, tú lees, por ejemplo, en el tema educativo, rebajan el presupuesto de las universidades, gente de la universidad, estudiantes salen a protestar, no todos, pero salen a protestar, hacen presión, el Tribunal de Garantías deja temporalmente sin efecto o suspendida la acción de que no le quitan el presupuesto. Y hasta ahí. Yo me acuerdo que anteriormente, estoy hablando de la época de León Febres Cordero, inclusive, los estudiantes eran los primeros en estar protestando, en levantar la voz de protesta. ¿Pero por qué? Porque alzaban el pasaje, porque era el alto costo de la vida. O sea, por afectaciones comunes que afectan a todo el mundo. En cambio, ahora se quiere protestar, pero solamente por una cosa, algo muy puntual. Entonces, como ya resuelve el gobierno o medio negocia o les engaña, porque también hay que decirlo así, el gobierno les engaña con ciertos ofrecimientos, especialmente llegando a negociar con los dirigentes, entonces desactivan la protesta y ahí se quedó. Cuando en este momento debería haber una suma de organizaciones sociales que salgan a protestar entre todos, pues, haciendo unión. Salir a pero protestar, más allá de eso, Guido. Los del ferrocarril, los del TAME, los de los medios exacto. públicos, todos deberían estar unidos defendiendo su derecho al trabajo, defendiendo lo que les está quitando el gobierno. Pero lamentablemente... Pero más allá de eso, Guido, más allá de eso, ¿qué fue tendencia la semana pasada? El BESI. Ni siquiera fue eso lo importante, porque claro. Lo que la señora para mí fue lo más grave. No que le haya reclamado, porque yo digo, a mí, por ejemplo, me molesta que alguien me diga, a ver, reinita, ¿qué le doy? Me molesta, a mí no me gusta. Claro. Me va a decir que por esto seguramente alguien va a decir, uy, qué sensible. No, no me gusta. Entonces puede haberse la señora decir, vea, a mí no me gusta que me diga, ve, si no soy su vecina y se acabó. Pero la señora cuando sale dice, es estrato de indígenas. Uh-huh. Y nadie protestó por esa frase tan racista, clasista que dijo la señora, sino por el BESI. ¿Y después qué hicieron? Investigarle a esta señora que ha sido fulana del uno y que ha tenido una foto con el Lenin Moreno. Les aseguro que un montón que salieron ahí a decir que ha tenido foto con Lenin Moreno, tienen foto con Lenin Moreno. ¿Quién no se tomaba en la campaña de Lenin Moreno las fotos con él? Claro, pero investigan la vida de dónde ha sido y dicen, chuta, ha sido de Pujilí. O sea, no se dan cuenta hacia dónde llevan. Mientras tanto, entregaban la refinería. El mismo día entregaban la refinería. Así es. Entonces, a eso yo voy. O sea, más allá de eso, de eso, o sea, estamos tras el escándalo y el escándalo de lo que nos ponen. Cuando yo le leía el otro día a David Paz y tenía toda la razón. No le atacaron a Yunda porque se está dejando presionar. Y debería haber vuelto al semáforo rojo Quito por todo lo que está pasando. Le atacaron por Longo. Claro. Y fue tendencia Longo. Eso es lo que nos está... Y todo el mundo, o sea, incluso los que dicen que son súper políticos, súper revolucionarios y son ultra izquierda y son los más revolucionarios del mundo mundial, se dedicaron a hacer tendencia el Longo, el Besi, el no sé qué. Pero no hicieron una tendencia a decir no privaticen. Basta de corrupción, basta de saqueo. Yo no he visto esas tendencias. Así entonces, es. Sí, pero más allá, Pauli, más allá del tema de la organización, o sea, si no somos, si que a una señora le se enoje porque le dicen Besi, eso les lleva al Ecuador entero a estar pendiente de Twitter. A mí sí, realmente digo, chusa, ¿qué más nos va a pasar? O sea, claro. ¿qué
pues, ¿qué tiene que pasar para que reaccionemos? Para que una tontera de esas nos desubique total, de que nos están dejando sin la refinería y que el rato que suban los precios del petróleo, ahí quiero ver. Ahí quiero ver cuando te pero Pauli, permíteme solamente en el tema, Bessy, una partecita, porque la gente que se volcó a hacerle el linchamiento mediático a esta señora que dijo Bessy, yo tampoco estoy de acuerdo. O sea, ¿por qué tiene alguien que exponerle así a la señora, inclusive publicando datos personales? Porque le publicaron la cédula, que de dónde es y dónde vive. Entonces, esa gente está loca. O sea, lo que quiere criticar, están cayendo en un error peor que el de la señora. Están yéndose al mismo nivel y peores niveles. Se cae, exacto, al mismo nivel. Esa es la cosa. Entonces, eso es lo que preocupa, ¿no? A mí sí, y les digo, o sea, de manera fraterna y cariñosa a toda nuestra audiencia, o sea, empecemos a cuestionarnos un poco qué estamos haciendo como ciudadanos, como habitantes de este país, qué estamos haciendo frente a lo que nos están haciendo. O sea, a veces tú ves en el Facebook que, por ejemplo, el video íntimo de una fulana, puta, yo no sabía qué era, les juro que hasta que ya me dijeron, chutes, 1-3-X, dije, ah, bueno. Bueno, eso también le tuvo a todo el mundo. Tendencia en el Ecuador, ¿qué les importa? Es tan importante realmente. Hoy, por ejemplo, son más de 600 personas notificadas que se fueron a la calle. Y sin darles la cara, ¿no? También parece que se vende la refinería. Vía Twitter, ha de ser. Vía WhatsApp les mandó un mensaje la señora Carla Maldonado a sus subalternos del telégrafo. Ni siquiera pudo darles la cara. Esa es la Carla Maldonado. Oye, pero digo, Cecita, ¿qué pasaba si todos esos funcionarios? Y no es que les estoy echando la culpa ni nada. Pero ¿qué pasa el rato que todos esos funcionarios de los medios públicos se toman el edificio y hacen una huelga de hambre? ¿Qué pasaba? Cuando hubo la primera salida de personal, por ejemplo. ¿Qué pasaba cuando intentaron quitarle la inmunidad a Jorge Glass? Y todos los asambleístas de la bancada se encadenaban a las curules y hacían huelga de hambre. Bueno, no sé. No son acciones de violentar, de destruir, para que les cojan por eso. Yo a lo largo de la historia y todo he visto cuántas veces, o sea, que la gente ha tenido que llegar a medidas extremas. Acuérdense, ¿qué pasó con los jubilados, Cecita? ¿Tú qué contabas? ¿Qué hicieron? Claro, huelga de hambre y fallecieron algunos. Por defender sus pensiones. Claro que sí. O sea, los viejos, ya en sus últimos años, dándonos de ejemplo de resistencia, de aguante, de organización. Yo creo que esas cosas son dolorosísimas, no digo que sean fáciles. Cuidado, no estoy diciendo, porque ya me han de decir, era de que hagas vos, yo no he sido funcionario. Pero les prometo que cuando he tenido que participar y he tenido que echar la mano en un apoyo por estos reclamos, lo he hecho así. Pero Pauli, esas en realidad son medidas extremas, pero no se ha visto. ¿Cómo se ha conseguido? Guido, discúlpame, pero ¿cómo se ha conseguido a lo largo de la historia los derechos? ¿Se han conseguido cómo? No han sido medidas extremas. No digo que sean fáciles. Cuidado, no estoy diciendo, porque han de estar largo y ancho de Latinoamérica y del mundo para conseguir las 8 horas, para conseguir seguridad social, para conseguir estabilidad laboral, para... Y ahora son teclas bravas de Twitter, o sea, ahora alguien les dice, que ya bonitos, despierten, y le dicen, le acusan de todo, utilizan, es súper fácil difamar, calumniar, y es facilito unirse a un discurso, hacer una tendencia de una cosa, pero qué duro organizar la defensa de los derechos. Qué duro organizar un cacerolazo. Con un cacerolazo alguien se contaminaba. Nadie se contaminaba. Desde la casa hacía sonar las ollas. Hacer retumbar este país. Entonces yo a eso voy. O sea, nos ponemos en sintonía por el Bessy, nos ponemos en sintonía por el hongo o por el video íntimo de no sé quién. Pero no nos podemos en sintonía porque nos están quitando el derecho de vivir. Así es. Pero, Pauli, lo que yo quería complementar es simplemente de que cuando tú dices huelga de hambre, claro, es una medida extrema, pero antes de las medidas extremas tampoco se ha visto o sea, algo que sea realmente, se haga ver, se haga sentir de la gente que debería asumir ese liderazgo. Porque, a ver, yo digo,
tenemos representantes, ¿no es cierto? Le elegimos con voto popular. Entonces están para representarnos de alguna manera, pero ni siquiera eso. Porque muchas veces, yo también entiendo de que la persecución, de que les fastidian mucho, de que el gobierno realmente sí ha sido un gobierno, un régimen de terror, un régimen fascista, cierto es. Pero no se ha visto pues una reacción más contundente, más dura. Ahí está, hay algunos que simplemente salieron corriendo, se fueron a refugiar en México y desde ahí mandan el Twitter y ya está. Entonces no creo que sea esa la forma de asumir un liderazgo político. A eso es a lo que quería referirme, Pauli. Y no, pero para amenizar un poco, una amiga nos dice, yo no tengo fotos con ese diablo, refiriéndose a Moreno. Yo tampoco tengo fotos con ese diablo, por si acaso. Pero así estamos, y ojalá que, bueno, ahorita... Sí, pero el día de mañana puedes... Pero digo, de Bessi solamente cambiamos ahora a Vice. O sea, tenemos, en vez de Bessi, ahora tenemos Vice. Ha sido amigo de Moreno. Eso no... Claro, no, o sea... Ya no es Bessi, ahora es Vice. Ya, que yo no creo que cambie mucho de quién depende el vicepresidente, porque incluso ahí dentro de ese gobierno hay unas pugnas de poder que además son para defender los intereses del grupo de Loto y del grupo de los Ruptura. Y ya, o sea, el país les importa un rábano lo que está pasando aquí. Eso es lo que quieren, es ver qué más se pueden repartir, qué más pueden vender, cómo le pueden dejar a este país más, ¿cómo se llama?, hipotecado, y después irse a sus paraísos fiscales, a sus altos cargos en el extranjero. Seguramente tienen hasta doble pasaporte, entonces podrán irse a vivir en los Estados Unidos o en Europa, pero aquí nos quedamos, el resto, la mayoría, millones de millones, re jodidos, con un país quebrado. Pero ya, o sea, a mí sí me llama la atención, o sea, yo estoy así que llego, les juro, o sea, a ratos da ganas de desentenderse de todo, porque, o sea, que un video íntimo sea tendencia y todo el mundo esté viendo eso, pero nadie se preocupe de lo que está pasando en el país, de que de pronto el día de mañana tengamos que pagar $10 el tanque de gas o quizás $5 o $6 un galón de gasolina. Y eso ustedes saben cómo influyen los precios de los alimentos, de todos los artículos y todo. Pero no, lo más importante es ve, ¿tienes el video íntimo? ¿Y quién necesita? No, sabes que alguien, y voy a ser infidente, verás, una chica, una colega o amiga tenía ese video. Yo la verdad no, vos sabes que yo no soy de ese tema, pero bueno, mandó para, o sea, ver una crítica. Y la verdad, lo único que puedo decir yo de todo eso es que, o sea, aquí se escandalizan por pendejadas realmente, o sea, un video donde una pareja tiene relaciones de lo más normal, porque aquí ya no se vendrán a hacer también los curuchupas de que hay, para que se filmaren, eso no les interesa, no les importa a ustedes. Ajá, ya. Ese no es el problema. Ese no es el problema. Como entonces, alguien puso, dice... Se escandalizan de que alguien coge y seguramente porque a vos no te coge ni el coronavirus. O sea, sí puede ser, pero como te digo, o sea, yo creo que hay cosas más importantes como las que estamos viendo ahorita. Mira, ahorita me están llegando más cosas que me indignan más. O sea, que esta señora Maldonado les haya llamado payasos a los reporteros de Ecuador TV porque no se visten igual que Tele Amazonas y Ecuavisa, entonces dales uniformes, pues, y no jodas. Claro. Pero no vengas acá a hacerte la fina, pues. Payasos, les llamas a quienes están trabajando para vos. Qué bestia. O sea, desde ese momento yo no entiendo cómo se metieron esa gente. Eso se cita con una organización, con un sindicato de medios públicos. A la señora le ponen demanda por acoso, por agresión. Porque el jefe no puede venirte a decir a ti que eres un payaso, tiene que tratarte con respeto. Entonces, ahí es, esa es la importancia realmente de la organización popular, para eso sirve.
para claro, poderse ahorita defender de estos aparecidos, de esta gente que, como dice el Cecita, ni siquiera es periodista, pero por ser pana, hija, nieta, hermana, novia, moza, lo que les dé la gana, entonces le ponen en un cargo. Y entonces se sientan las cosotas, ¿no? La última Coca-Cola del desierto, y empiezan a agredir a la gente porque en sus complejos, en sus complejos de, en sus megalomanías, entonces creen que todo el mundo, a todo el mundo pueden agredir. Entonces, cuando estás en indefensión, cuando crees que no, como tú decías, Guillo, a mí no me, con que no me toque a mí, yo no me meto en eso porque uy, no, yo de la política no quiero saber. Ahí está. Hay que involucrarse en la política, no en la politiquería, en la política. Y eso hay que insistir, en la política es otra cosa. La política es servir en un proyecto colectivo. La politiquería es todo lo que vemos. O sea, se escandaliza porque una pareja se ha grabado en todo su derecho, porque cada uno tiene derecho a hacer lo que le da la gana en su vida sexual, es privada, ¿no es cierto? Y al que les llegó el video, lo que debería haber hecho es eliminar y no estar mandando. Y pero no se escandaliza por el reparto de los hospitales, porque le encuentran a un man, se está escapando en la avioneta, le encuentran millones de dólares. Eso no es escándalo. Eso no es escándalo, sino la vida privada de una pareja que está además haciendo lo que tiene derecho y que es su problema. Y no les escandaliza que en la casa de Bucarán hayan encontrado fármacos y el tipo así muy, muy, muy sinvergüenza como es, diga, es que está tan mala la economía que renté estos cuartitos de bodega. O sea, uh-huh. Así no, eso no les escandaliza. Pero para estar de fisgones en la vida privada de las personas, ahí se están, primeritos, ¿no? Y creen que eso es una actitud revolucionaria. Además. Entonces, por eso mismo es un... Eso digo, o sea, es terrible lo que estamos viendo, lo que estamos presenciando, porque realmente... O sea, hay cosas que en las que deberíamos reaccionar con más ímpetu y, bueno, nos más estamos contundencia. Dejando con más contundencia. Ímpetu, contundencia, justamente para que la gente entienda lo que se está pidiendo y lo que estamos en descontento. Ahora mismo ya el presidente de la República acaba de mandar ahí que felicita a la señora María Alejandra Muñoz y que por favor... que esto, que lo otro, que recupere la democracia. Imagínate, él mismo dice que recupere la democracia. Oye, pero ya se pasa. Pero, ¿será el presidente o será...? No, la señora Rosángela Dunn, pues ella y su marido que han estado ahí. Vean, en vez de meterse a estarnos espiando las llamadas que hemos hecho en el año 2017 con el periodista Meribel, dedíquense a otra cosa, dedíquense a dar bienestar al pueblo, dejen de joder. Señora Adún, señora, verá, es otra cosa que quiero decir. Señora Rosángela Adún, el hecho que usted sea hija de un gran escritor no le hace a usted intelectual. Haga su propio camino. No es por su apellido. Y con los twitters que usted escribe, deja mucho que desear. Le está haciendo quedar mal a su papá. Y señor, bueno, dedíquese a la música, para eso sí es bueno. Era, por lo menos. Bueno, yo creo que es todo. ¿Tienen algo más, estimados compañeros? Realmente yo me he quedado, digo, con el mal sabor de que este personaje de nombre Carla Maldonado quedará en la historia como la sepulturera de los medios de comunicación. Pero no se preocupe, lo sacaremos de donde esté. La idea de los medios públicos es de la ciudadanía, no es de un presidente o de un expresidente. Señor Montúfar, señor Ricaurte, no se alegren. Ya vamos. Vamos a luchar por los medios públicos y los vamos a conseguir. Y ojalá venga un gobierno de verdadera izquierda que nacionalice las frecuencias y nacionalice e incaute todas las frecuencias de radio y televisión, para que las mejores frecuencias vayan a los medios públicos y después, en buena lid, puedan ganarse el derecho de transmitir.
porque lo que ustedes están transmitiendo, Ecoavisa, Teleamazonas, no sirve para la educación de un pueblo. Los medios públicos tenían hasta una programación selecta. ¡Qué pena! Señor Inostroza, no se ría mucho, ya le caen los negocios del señor Salcedo con su marido. Así que, tranquila, no se alegre de que los medios públicos se fueron a volver. Cuando ya no exista gentuza como la Maldonado, vendrán nuevamente. Perdón. Te faltó decir, he dicho. Se tenía que decir y se dijo. Me la tenía acá, señora Maldonado, atragantada. Tocó decirle ya. Y ojalá no salga a llorar con sus amiguitas para que me ataquen en el Facebook y digan, este correísta me está insultando. Y han de salir alguna feminista a decirme, ¿cómo le denigra a la mujer? No, me estoy denigrando a la mujer. A la señora Maldonado sí, pero por su actuar, no por ser mujer. Porque así mismo, porque así. Además, es una mujer que hace quedar mal totalmente al gremio. ¿Será que esta señora no le duele? ¿No tendrá hijos? ¿No habré sido hija, hermana? No sé, no, para no dolerse de pronto de lo que ella ha hecho ahora con un montón de personas, le pueda pasar a alguien de su familia que de la noche a la mañana se quede sin su sustento, sin poder. Ni siquiera además una posibilidad, una esperanza de conseguir empleo en otro lado, en un país que está quebrado. O sea, por eso digo, no hay mal que dure 100 años, y yo creo que depende mucho de que este mal no nos dure 100 años, depende de nosotros. Estamos viendo lo que están haciendo, cada día es más desesperanzador lo que pasa en el Ecuador, y a mí sí me molesta que realmente el juego ahorita lo más importante, bueno, y no ahorita, creo que eso es lo que más a mí me da mucha impotencia y me da mucha bronca, ¿no? Que desde que Moreno empezó con todo, o sea, a destruir todo lo que se había conseguido y a destruir todas los sueños realmente de quienes habitamos este país. Desde ese día lo único que se ha pasado pensando es en las candidaturas, para el 2021, ¿no? Y el momento es ahora. Yo no sé a cuántos hogares tengan ahorros para sobrevivir hasta mayo del 2021. No sé cuántos tengan platita guardada para pagar la universidad, los colegios, los buses de los guaguas, la comida, la colación, aunque sea para lavar la ropita, aunque sea gastadita del hijo mayor que vaya agarrando el hijo menor. No sé quién tenga la capacidad de aguantar hasta mayo del 2021. Bueno. Realmente la situación es crítica y yo, más allá de estar esperando, más allá de que la gente siga esperando que ay, el 2021, ya llega el 2021, yo creo que la pelea es ahora y también la autocrítica, porque a veces somos súper duros para criticar a los gobernantes, para criticar a quienes nosotros muchas veces ponemos de dirigentes y les aguantamos todo, viendo que realmente el rato que llegan a las dirigencias se ocupan de sus agendas, de llenar sus bolsillos, y nos quedamos callados porque siempre es más fácil que alguien se haga cargo, ¿no? Entonces creo que por ahí, nosotros como ciudadanos, entender que si no nos empoderamos, este país no va a cambiar nunca. Así venga el mismo Taita Dios, no va a cambiar nunca. Esto es un tema que este país lo vamos a reconstruir entre todos. Si están pensando que va a ser un gobierno el que va a venir a reconstruir, va a volver a pasar lo mismo. A lo mejor viene un súper buen gobierno, revierte, que no sé qué. Pero recuerden que los gobiernos se desgastan. Pasa el tiempo, hay que elegir a otras personas. Y si tenemos esta actitud pasiva y seguimos pensando que siempre va a haber alguien que nos venga a salvar, puede venir otro Moreno. O peor. O peor. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Otra vez nos vamos a poner a decir, no, hay que pensar cómo recuperamos la patria, cómo recuperamos el país?
Entonces yo creo que ya no hay tiempo para eso. No podemos seguir haciéndoles daño, haciéndonos daño a nosotros y a los que vienen detrás. Ya tenemos que empezar a pensar que hay que construir un país que vaya caminando. No que medio da tres pasos y ¡pag! Otra vez cortado las piernas. Medio ya se recupera, le quitan el yeso hacia la rehabilitación. Otra vez, puta, palazo en las piernas. No, no podemos. O sea, yo creo que este país vale la pena por todo lo maravilloso que es, que demos la pelea, que hagamos la lucha por él y por su gente. Así es, bueno. Buena semana a todos. Quiero... Y mucha, mucha salud y vida de mi parte. Dígame. No podemos despedirnos con musiquita tal como empezamos. Claro, pero voy a poner una canción de los hechos de octubre para ponernos ahí en onda y ojalá despertemos ese anhelo de lucha que tenemos. Solamente quiero decirles que a los amigos, a los comunicadores que salen y se quedan hoy sin trabajo, las puertas están abiertas en Hoja de Ruta. Colegas, si nosotros no nos ayudamos, ¿quién? Los buenos siempre seremos más, decimos siempre, pero hay que demostrarlo. Así que si tienen ideas, si quieren hacer programas, si quieren establecerse en un medio digital, hoy es el momento. Podemos ahí colaborarnos juntos. Y solamente quiero compartirles el gran análisis de esta noche de Jacobo García. Él sabe. Buen amigo también de este medio. Buen amigo de este medio. Mira el análisis de él. 36 votos de Romo, menos 12 votos de Roldán, dan 24. Más el voto de Norman Ray, 25. Eso es igual a ruptura de los 25. Buenas noches y muchas gracias. Hasta pronto. Buenísimo.